Siempre digo que cuando un caballo se desboca es por falta de doma base, y la solución no es cambiar la embocadura a una más severa. Cuando Ray llegó a mis manos, era un caballo de rutas y con muchos problemas de contacto, impulsión, querencias y equilibrio. Y como no, con todos estos problemas, también se desbocaba. En este vídeo podréis ver la evolución y cómo se ha arreglado el problema con tan solo un filete de 3 piezas, uno de los más suaves que hay en el mercado. Ray estaba acostumbrado a montarse con un Pelham o bocao vaquero, ambos con palanca, por lo tanto embocaduras severas. Cuando le cambié al filete de 3 piezas, evidentemente Ray se reía de esta embocadura. Acostumbrado al dolor de antes, el filete lo único que le hacía era molestia, y era imposible ponerlo redondo, como podéis ver en estas imágenes. El caballo se desbocaba en algunas ocasiones en pista y la mayoría de veces en ruta, sobre todo cuando iba acompañado de otros caballos. Se podía ir al trote y cuando Ray lo decidía salía al galope descontrolado y sin poderlo dominar. Ciertas personas que habían salido de ruta con este caballo le recomendaron a su dueña Loli que le cambiara la embocadura para poder controlar más el caballo. Loli, como no entendía mucho de caballos, evidentemente como una persona inteligente, antes de hacer nada me preguntó si sería bueno cambiar la embocadura a Ray. Esto es lo que tendrían que hacer todos los jinetes inexpertos frente a un problema: preguntar a alguien que sepa y no fiarse de lo que dicen jinetes que también son inexpertos. Sí, es cierto que este problema lo sufría más Loli que yo, ya que ella era la que sacaba el caballo en rutas y yo lo trabajaba en pista, y tengo que agradecer su confianza y paciencia que le ha dado al caballo para arreglar el problema. Evidentemente mi respuesta a su pregunta es la que he dicho anteriormente: el problema no está en la boca del caballo, sino en su aprendizaje, su doma base. Mientras yo arreglaba esta doma base, le dije a Loli que cuando el caballo saliera desbocado, que en un principio no intentara pararlo, que lo dejara ir y después de 30 o 40 segundos de la salida, empezara a tomar contacto e intentar parar el caballo de forma progresiva. Este consejo a veces funciona, ya que cuando un caballo está acostumbrado a desbocarse, lo que espera es que el jinete se agarre a las riendas y tire de ellas con todas sus fuerzas, y entonces el caballo agarra el filete y se lo lleva. Al no poner resistencia por parte del jinete a la salida del galope, descolocas al caballo y no puede agarrarse a la embocadura porque no hay nadie que aguante el hierro para agarrarse, y entonces es mucho más fácil ir agarrando contacto y parar el caballo. Para que me entendáis, cuando una persona tiene que subir una cuesta muy empinada con ayuda de una cuerda, para agarrarse y tirar de la cuerda, esta tiene que estar en tensión, ya sea por una persona aguantándola o atada en algún sitio. Si no puedes tensar la cuerda, no puedes agarrarte para tirar de ella, pues actuando así es lo que provocamos cuando un caballo se desboca: no le damos ese punto de apoyo para que se agarre a la embocadura. Si vamos agarrando contacto poco a poco, ya es más probable que el caballo escuche la ayuda de las riendas porque no está agarrando de la embocadura y tirando de ella como un loco. Este consejo que le di le resultó bastante. En un principio no evitaba que el caballo se le desbocara, pero sí le sirvió para controlarlo con menos tiempo. En este momento podéis ver cómo el caballo se me desboca cuando pido galope, levanta la cara y se va. Yo no hago nada para pararlo los primeros segundos y después lo meto en un círculo para controlarlo. Pero fijaros una cosa, en ningún momento lo paro, y eso es porque no quiero premiar una actitud no deseada. Una vez lo tengo controlado, seguimos trabajando al trote, como sin dar importancia a su actitud. Simplemente le estoy diciendo que no me afecta para nada lo que ha hecho y que va a seguir trabajando. Y evidentemente, cuando lo vuelva a tener relajado, le vuelvo a pedir la transición de galope. Si lo hubiera parado, el caballo hubiera dejado de trabajar, aunque solo sea un momento, y eso es un premio para él. Por lo tanto, cada vez que pidiera galope, probablemente haría siempre lo mismo. Si no hubiera pedido galope una segunda vez, el caballo se hubiera dado cuenta de dos cosas: la primera, que el caballo se sale con la suya y no galopa, y la segunda, que probablemente Ray hubiera pensado que me da miedo pedir galope, y aquí ya nos tiene la mano ganada. Como podéis ver, la segunda transición al galope, aunque no es del todo correcta, ya es una transición controlada, sin levantar la cara y una salida más suave. El caballo lo ha intentado, pero al ver que con la actitud anterior no ha conseguido darme miedo ni dejar de trabajar, finalmente ha decidido entregarse. Y de eso se trata, de que el animal decida entregarse por su propia voluntad, no por dolor, por desconfianza o por miedo. Simplemente el caballo tiene que aprender a confiar con su jinete, y que no es necesario ni luchar
ni huir de él. También el animal tiene que entender qué es lo que deseamos y lo que no deseamos, ya que hay que enseñarle estos dos términos. Un caballo que no ha aprendido nunca sabrá diferenciar entre una buena o mala acción. Por eso insisto tanto en la doma base, porque es el aprendizaje principal para poder avanzar en su doma. Claro que es mucho más rápido y fácil solucionar los problemas a base de artilugios y embocaduras más severas, pero aquí no estamos enseñando al caballo, simplemente lo estamos sometiendo a base de dolor. Dolor que en algún momento el caballo normalizará y el problema volverá a surgir. Ahora Ray ya no se desboca, y aquí os dejo unas imágenes del otro día que salimos de ruta tres personas, Monse, Loli y yo. Monse es la que va grabando, y delante Iris y Ray en paralelo. Puedes observar que yo voy galopando corto y Ray va trotando. Ahora Loli ya puede decidir si quiere trotar o galopar sin que el caballo decida por ella. Ahora, pasada la curva, Loli pedirá galope a Ray. Y creo que no hay mejor demostración que unas imágenes. El caballo no se le va de caña. Mantenemos las dos el mismo ritmo y vamos galopando en paralelo. Eso antes era imposible. A la que Ray se ponía al trote con otros caballos, ya se enchufaba y salía un galope descontrolado. Y Loli no era capaz de pararlo hasta 3 o 4 minutos de estar galopando a toda hostia. Y creo que paraba porque los otros caballos ya los había dejado muy atrás. Y reafirmo, Ray sigue llevando un filete de 3 piezas. Según palabras de su dueña, dice que nota que ahora el caballo respeta más el filete. No tira de él robándole la mano. Está más suave de boca. Hace caso a las medias paradas y baja de aire sin ningún problema. Ahora podréis ver cómo Ray para sin problemas, a la misma vez que lo hace Iris. Y todo esto se ha conseguido enseñando al caballo en pista a respetar la embocadura, evitando que se pusiera rígido, que no se agarrara al hierro. Dicho de otra manera, se le ha enseñado al caballo lo que es un contacto sin dolor, y este se ha entregado. Como digo, una imagen vale más que mil palabras y queda demostrado una vez más que una buena doma base arregla muchos problemas. ¡Hasta la próxima, caballistas!